August Seebee, alemán, fue uno de los principales inventores de la escafandra de buceo. Este tipo de casco y equipo se utilizó más de un siglo. En 1837 se le añadió una prenda impermeable. El traje se completaba con unas botas con suelas de plomo, de donde viene el nombre de pies pesados. Esto le permitía al buzo andar erguido.